Bona tarda a tothom. Avui a la secció de Ciències Socials, Polítiques i Econòmiques tenim el gust de presentar-vos a Gustavo Castro, que és periodista, activista mexicà. És defensor dels drets humans i mediambientals. Té una gran experiència a tota l'Amèrica Llatina en la defensa dels drets de les persones i del medi ambient davant les amenaces de la indústria extractiva. Va ser fundador de l'organització Otros Mundos, AC, amb seu a Chiapas, México. També va ser membre de la Coordinació Nacional de la Red Mexicana d'Afectats per la Mineria, REMA, del Moviment Mexicà d'Afectats per les Represes, MAPDER, i del Moviment Mesoamericà contra el Model Extractiu Miner, M4. Va ser company i amic de Berta Cáceres. Va ser un testimoni presencial de la mort de Cáceres, per la qual cosa actualment viu emparat pel Programa de Protecció d'Amnistia Internacional. I Berta Cáceres em va triar perquè el seu crit no es quedés enterrat. I després, la vinguda a Reus ha estat possible amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de la Terra de Catalunya. Tot seguit, se deixa la paraula al Roger. Hola, gràcies. Soc Roger Corbera, president d'Amics de la Terra de Catalunya, Reus Verdes. Fa dos anys vam conèixer jo i l'Albert, el nostre company, vam conèixer a Gustavo en una reunió d'Amics de la Terra, va explicar-nos el seu cas. És un cas que demostra la gravetat de la lluita pels drets ambientals a Sud-amèrica i Amèrica Central, uns drets que a vegades donem per suposats, com és el dret de considerar que una presa o una mineria és un atemptat contra la salut, sense que t'amenacin o et matin directament, com va ser el cas de Berta Cáceres, un cas que ha remogut consciències per tot Europa, per tot el món, que un cas que està actualment davant els tribunals a Hondures, i un cas del cap sense una que seria possible sense la valentia i de Gustavo denunciant aquest crim. Doncs de la passada de la paraula. Gràcies. Gràcies. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias a Amigos de la Tierra por invitarme, también gracias al Centro Cultural tan bonito que nos aloja hoy. Y bueno, a todas las personas que hicieron posible que pueda estar ahora compartiendo con ustedes. Hace algunos años, cuando en una comunidad ahí en Chiapas, en la frontera con Guatemala, llegó una empresa minera canadiense para extraer un mineral que se llama barita. Y inmediatamente la empresa corrompió al presidente del ayuntamiento, le dio dinero, también dividió a las comunidades ofreciendo dinero, a algunos, a otros sí, a otros no, y empezó a extraer de la montaña, porque ahí es una zona muy bonita, llena de pinos y mucha agua, y la empresa empezó a tumbar pues la montaña y también todo, a deforestar todo para llevarse este mineral que se llama barita, que se usa, entre otras cosas, para los pozos petroleros. Inmediatamente, no pasó mucho tiempo cuando las poblaciones y las comunidades abajo en la montaña pues empezaron a enfermar. Los niños se echaban al río y salían con ronchas, los peces muertos, los animales muertos. Después de eso, pues con tantas explosiones para volar la montaña y llevarse la varita, pues hicieron muchas grietas y el agua de la lluvia pues iba por las grietas, ya no había arroyos tampoco, bajaba el lodo y cuando había mucha lluvia y asolaba demasiado el río, inundaban también sus milpas donde la gente sembraba. Entonces la gente empezó a protestar. Estaban afectando el derecho humano a tener una vida sana, el agua contaminada, en otras ocasiones sin agua, los alimentos ya no tenían. Y cuando pasaba también los camiones enormes llenos de materiales por los caminos, pues día y noche, uno tras otro, pues simbraban la tierra y las casas empezaban a cuartear.
gente de las comunidades que llevaba 30 años construyendo su vivienda, pues en un año ya estaba todo cuarteada, y entonces empezaron a reclamarle a la empresa canadiense pues que se fuera, que no querían que estuviera, que se retirara. Y para poder entrar a la mina tenían que pasar por otro ejido, por otra comunidad. Los camiones no entraban por ese camino y entonces deforestó para poder entrar. La comunidad se enoja y dice, pues es que no tienes permiso, estás deforestando y estás teniendo una afectación medioambiental muy grande. La comunidad entonces, ¿qué se organiza? Me voy a parar para que me puedan ver allá atrás y no estén así. Y entonces esta empresa, bueno, empezó a abrir el camino, la gente empezó a protestar y la gente le dijo, pues tienes que pagar, nos tienes que indemnizar. Y la empresa canadiense dijo, pues no pago. Una empresa que se llama Blackfire, pues no pago. Pero si estás deforestando, no tienes permiso, estás violando las leyes ambientales y además estás haciendo mucho impacto ambiental en la comunidad y también de salud, a los alimentos, no pago. Entonces la comunidad se organiza y sacan sus picos, sus palas para hacer una brecha así enorme para evitar que los camiones de la empresa canadiense pudieran pasar. Y entonces los empleados de la mina canadiense llegan armados y apuntándole a la gente en su tierra le dicen, ustedes abren la brecha y nosotros disparamos. La gente entonces se retiró, hicimos demandas, denuncias de todo tipo. Mariano, un amigo que era también el que lideraba mucho ahí la resistencia, hacíamos talleres y reuniones en las escuelas para explicar el impacto de la minería. Ya la gente estaba muy dividida. Fue incluso a la embajada de Canadá y habló con el personal de la embajada de Canadá y les dijo, oigan, su empresa minera están haciendo esto, están violando los derechos humanos, me han amenazado de muerte, me han golpeado los mismos trabajadores, no más amenazan armados y me han amenazado de muerte, y si algo me pasa, la culpa va a ser de ustedes. La embajada canadiense dijo, pum, nada más escuchó, no dijo nada. El empresario canadiense le mete una demanda a Mariano, porque ahí el que estaba liderando la resistencia le inventa cargos, lo meten a la cárcel y hacemos una campaña internacional muy fuerte para poder liberarlo. Al final el gobierno, sin pruebas, pues tuvo que liberarlo. Hicimos un encuentro muy grande ahí en la comunidad con muchas comunidades de la montaña en torno al problema de la minería. Decidimos meter una demanda contra la empresa minera. Nos contamos con unos amigos abogados, metimos la demanda y entonces la empresa canadiense dijo, pues yo no voy a ni al juicio, ni voy a las audiencias, ni nada. Y un día Mariano Abarca, estando enfrente de su casa en la noche, platicando con un amigo, pasan los trabajadores de la empresa y a 2 metros de distancia por la espalda le disparan y lo matan. Cantidades de autobuses llenamos de gente de las comunidades para ir a la Ciudad de México a protestar en la embajada canadiense. Hicimos un altar muy bonito, enorme, con flores, enfrente de la embajada canadiense para exigir justicia. Conseguimos incluso copia de los cheques que la empresa le entregaba al presidente municipal del ayuntamiento para que controlara la protesta social. La empresa corrompió lo que pudo. El gobierno canadiense no dijo nada. Metimos una demanda ante el gobierno de Canadá, incluso. Ante la evidencia aceptaron la demanda, pero dejaron pasar 5 años para que aquello se olvidara y se pasara, y al final se archivó el caso. El día de ayer en Chiapas hicimos una conferencia de prensa anunciando que demandábamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano y también una demanda ante la embajada. La embajada canadiense lo que hizo fue ayudarle a la empresa canadiense a sortear todas las demandas y también a proteger a sus empresarios. Estamos en ese proceso, pero este no es el último caso de Mariano. En Oaxaca, otra empresa minera canadiense asesina a Bernardo. Contratan sicarios y es asesinado. Cuando estábamos en un encuentro en el estado de Veracruz, ahí en México, de afectados por las represas, pantanos, les dicen acá, ¿verdad? Pantanos, de todas las comunidades,
La empresa pues contrata también a un sicario y durante el encuentro matan a Noé, compañero de la comunidad que estaban en la resistencia. No suspendimos el encuentro con su ataúd y con cuerpo presente, seguimos con los talleres, con el evento, y 2 días después terminamos en una procesión, no sepultándolo, sino sembrándolo. La gente dice, tenemos que seguir defendiendo los derechos humanos, tenemos que seguir defendiendo nuestro medio ambiente. Y después en Honduras pasa lo mismo, muchísima más represión contra las comunidades que están protestando para detener el avance de miles y miles de hectáreas de palma de aceite en la zona costa, la pueblo garífuna. Asesinatos, robo de tierras, expulsión de comunidades para las grandes plantaciones de palma de aceite para la industria. Pero en Guatemala no se diga, muertos y también mucha represión contra las comunidades indígenas que están deteniendo pozos petroleros que están afectando la selva, sus pueblos, represas que están inundando también grandes territorios, proyectos mineros que están enfermando a la gente. Hicimos un tribunal permanente de salud, un tribunal internacional popular de salud en la frontera de Guatemala y Chiapas, donde afectados por la Goldcorp, que es otra empresa minera canadiense, que en Honduras dejó un destrozo medioambiental, la gente enferma de cáncer, la misma empresa que en Guatemala también, con muchas afectaciones, y también la misma empresa en el estado de Guerrero en México. Pues hicimos un tribunal donde la gente explicara sus casos, donde nos dábamos cuenta de testimonios tan terribles como las señoras con sus hijos con deformaciones, con elefantiasis, con otras enfermedades, ancianos ya también llenos de cáncer, que no se podía ni siquiera parar a dar su testimonio, por la contaminación de metales pesados, cadmio, cianuro, etcétera, etcétera. La gente sigue protestando en la medida en que cada vez los proyectos implican apropiación de grandes extensiones de territorio, expulsar a la gente, inundar tierras, deforestar. Y yo creo que en ese mismo proceso la población y también los movimientos van encontrando mecanismos distintos de resistencia. Es así como en Honduras, con la organización del COPIN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, COPIN, que Berta Cáceres, una indígena lenca, fundó ya hace algunos años junto con otras personas, era la principal líder, que llevan un proceso de resistencia y defensa de sus territorios de hace décadas. Pues una empresa quiere hacer una gran hidroeléctrica inundando todo el territorio de ese río, una empresa que se llama una hidroeléctrica DESA, y eso implicaba entonces desalojar a muchísimos pueblos lencas, campesinos, indígenas, inundar sus tierras, sus cultivos, etc. La resistencia inició muy fuerte. La empresa empezó a hostigar, también a contratar junto con policías, militares y sicarios. Hubo asesinatos. Sin embargo, pese a eso, el fondo holandés y el fondo finlandés seguían financiando este proyecto. También el Banco Centroamericano de Integración Económica, que lo componen muchos gobiernos, seguían financiando el proyecto. Y seguía la represión, seguían los muertos, y la gente decía, basta. Por cierto, ahora, en estos días, andan los compañeros de Honduras del COPIN en gira en Europa explicando esto, y van a demandar incluso al banco holandés, por ahí apareció ya en las noticias de que estuvieron en Holanda, para demandar cuando sabían que su financiamiento estaba violando derechos humanos. No hicieron nada. La represión es tan fuerte y también la resistencia al mismo tiempo. Berta en ese momento nos dice, Gustavo, pues ayúdanos a hacer un taller para reflexionar sobre qué otras formas de alternativa energética sustentable podemos generar en nuestras comunidades. Y es así como voy. Empezamos ese taller un 2 de marzo de hace 2 años. Y ya la empresa ya estaba viendo cómo hacían para deshacerse de Berta, que les estorbaba mucho.
El COFIN hacía fuertes movilizaciones, ya había bloqueo de los caminos, la empresa ya estaba tratando de construir la presa y ya había sucedido muertos, ya había muchas amenazas, demandas de todo tipo. Ya habían intentado asesinar incluso a Berta, no lo habían podido lograr, tenía incluso medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso fue premio Goldman en 2015. Pero pues no podían con ella, y deciden que ese día pues tenía que ser. Y entonces ese día, estando en la casa de Berta, ya en la noche, después del primer taller donde se juntaron representantes de muchas comunidades de la región, en la noche pues llegan los sicarios, golpean la puerta, uno entra a mi habitación, otro entra a la habitación de Berta y nos disparan. Quedamos heridos, lamentablemente Bertita muere unos minutos después de que los sicarios se habían retirado. Inmediatamente, cuando supieron que había un testigo del crimen, pues vieron la forma en cómo buscar algún culpable, porque bueno, pues aparentemente iba a ser un asesinato limpio. No había nadie, ella sola, la asesina, fue un robo y tal, tal. Se acabó la historia y acabamos con la principal líder, o el principal líder incluso de Honduras. Pero no, pues hubo un testigo y entonces empezaron a buscar la manera en cómo falsear pruebas y falsear testigos. Y empieza entonces un tormento judicial terrible. No me dejan salir del país y me dicen tienes que hacer tu declaración y tu testimonio, violando muchos derechos humanos y también tratándome no como testigo ni como víctima, que también había quedado yo herido, y tratando entonces de culpar a la misma gente de la organización. Se cometieron muchas aberraciones que hemos denunciado mil veces, como cuando me hacen que les haga el retrato hablado de la persona que yo vi. Yo no sabía que unas horas antes habían detenido a un miembro de la misma organización y lo estaban dibujando a él. Y yo le decía a la persona, pues es que así no es. Borraba y volvía a dibujar a la misma persona, es que así no es el que yo vi. Borraba y volvía a dibujar a la misma persona. Yo herido, con hambre, desvelado, llevaba días sin dormir, y dije, pues ya, pinta lo que quieras, me da igual. Yo no sabía lo importante que era esa prueba. Yo no soy abogado, nunca había pasado eso. Siempre he estado cerca de muchos compañeros que han sido asesinados, pero yo nunca había estado en esa situación directamente. Entonces dije, pues mira, ya pinta lo que quieras. Y al día siguiente yo me entero porque vi en el periódico la fotografía del que habían agarrado unas horas antes. Inventaron otros testigos para que dieran también información alterada y falsa para que todo coincidiera, para culpar a esta persona. Al final no pudieron inventar más y entonces ya me puedo ir. Obviamente había mucha preocupación por mi seguridad, porque al final de cuentas había quedado un testigo en un territorio muy violento con mucho sicariato alrededor, y pues bueno, llegó la embajada de México, mi cónsul, y ahí estuvo con toda la protección, estando conmigo en todas las diligencias, en la declaración ante el Ministerio Público, luego ante el juez, y me hicieron pasar por un montón de cosas que yo ni idea tenía. Yo colaboré en todo lo que se podía, pese a las condiciones en las que estaba, y al final me dicen, tienes que hacer un careo, con los distintos testigos. La persona que me había ido a recoger en la madrugada después del asesinato de Berta, pues yo estuve llamando y mandando mensajes para que fueran por mí, y al final, después de 3 horas, llegaron. Entonces sí hubo un careo, también participé en ese careo con mucho gusto, colaborando con esa justicia. Pero al final no pudieron comprobar o no pudieron crear otro escenario para culpar a la organización. Yo ya estaba dispuesto a irme, estaba en la embajada mexicana ahí en Tegucigalpa, cuando
al día siguiente, muy de madrugada, ya salía para México, y después de varios días de estar haciendo todos estos trámites, estuve como 3-4 días. Cuando entonces llega la... ya iba yo a entrar en el... a subirme hacia al avión, junto con mi cónsul y también con mi embajador, pues cuando de repente salen, estaban escondidos policías, estaban escondidos los fiscales, y me cierran la puerta y me dicen: no se va usted. ¿Y usted quién es? Pues que no se va. Y que tiene que regresar otra vez a la cuna, que son 3 horas otra vez de regreso. ¿Y por qué? Y la embajadora dice: ¿y por qué? ¿Y ustedes quiénes son? Pues que no se puede ir, que no se puede ir. ¿Cómo es que no me puedo ir? Pues que tiene que regresar. Entonces dicen: pues somos de la fiscalía y del Ministerio Público. Pero pues yo no soy ningún culpable de nada, yo soy testigo, víctima, ya hice todos mis procedimientos y tengo derecho a irme. Yo no. Pues que no se puede ir. Ahí en medio de la discusión, pues la embajadora dice: pues regresemos a la embajada. Yo ya tenía mi boleto de pase de abordar y todo. Y antes de salir al aeropuerto me vuelven a cerrar otra vez el camino. Y no se puede ir. Y se ponían así enfrente. Pues ni modo que nos empujara. Pues que no se puede ir, y que no se puede ir, y que se tiene que regresar otra vez para allá. ¿Y por qué? Que no se puede ir. Entonces me dice... la embajadora se empieza a molestar y dice: quiero hablar con el presidente, quiero hablar con la Suprema Corte de Justicia, con el fiscal general. Pues no, y hágale como quiera. Pero que está usted detenido, ¿y por qué? Y entonces en ese momento la embajadora y el cónsul me rodean así. Y dicen: esta protección consular. Y yo no sabía que eso existía, ¿no? Ya estoy en territorio mexicano. Y yo dije: ¿qué pasa aquí? Y no me falte. Y entonces el fiscal le dice: pues arréstenlo. Y se acerca la policía y para arrestarme, y se retira y dice: yo no me meto en este problema. Pues habría que entonces forcejear al cónsul y al embajador y agarrarme a la fuerza. Todos los fiscales no sabían qué hacer. Y ya llegaba mucha gente, y estaba llegando ahí la gente a los vuelos, ya era muy de madrugada, pero ya estaba mucha gente viendo todo el espectáculo. La embajadora estaba que trinaba de coraje. Y al final... dice: bueno, pues tiene pase, pero tiene 30 horas de prohibir salir del país. Y entonces la embajadora me sube a la camioneta, me meten otra vez a la embajada, porque querían que yo regresara otra vez a la comunidad a hacer otra diligencia. Al final fui, al día siguiente, con toda la ilegalidad y eso, fue un secuestro de Estado donde... la embajadora pedía copia o la resolución del juez, o, y no, hágale como quiera, de ese grado de impunidad. Y entonces al día siguiente, pues ahí voy de regreso a hacer otra diligencia, otro careo, y entonces es ahí cuando me anuncian: la juez Gustavo Castro tiene prohibido salir del país por 30 días. Y entonces mis abogados dicen: pero ¿por qué? Deme la resolución. Pues no le doy nada. ¿Cómo que no me da nada? ¿Mi cliente cómo se va a enterar si no me da el papel donde dice la juez que no salgo del país? Pues no le doy nada. Y no le doy copia. Pues nos regresamos a la embajada mexicana. Y entonces, al día siguiente va mi abogada a hacerle el reclamo. Y la juez le dice: pues tiene prohibido ser abogada porque yo quiero. Le suspendo de su ejercicio profesional. La abogada dice: pero ¿y quién es usted para decirme eso? Que me lo diga el colegio de abogados, que tienen competencia. Pero usted, si vengo a pedir la resolución de algo que usted ha hecho ilegalmente, primero vengo a darle copia, segundo vengo a hacer un reclamo sobre la decisión de que mi cliente no salga en 30 días. ¿Cuál es la razón? Pues hágale como quiera, pero no puede ser abogada porque yo quiero. Aumentando el grado de inconstitucionalidad, de violación al Código Penal, de violación a los derechos humanos, así. Entonces, al final, pues yo me refugié en la Embajada de México, regresamos a Tegucigalpa, yo dije: de aquí no salgo, aquí me quedo. No querían que yo estuviera ahí, pero yo dije: yo aquí no me salgo de la embajada, y ahí me quedé un mes. En todo este proceso, lleno de muchas anomalías, en donde hemos pedido también ser parte de la investigación,
el gobierno dictó secretividad en la investigación para no entregar toda la información del caso. Hubo tanta presión de romper la secretividad que en algún momento, unos meses después, la magistrada se lleva todos mis archivos, y de míos y de Berta, del caso, a su casa a leerlos en la noche para una audiencia el día siguiente. Y en la noche, curiosamente, ya sin escolta a ella, la asaltan y le roban el automóvil con todo el expediente. Entonces autorrobó el expediente, desapareció el expediente. Y ahí vamos agregándole todas las inconstitucionalidades que ustedes se pueden imaginar, y eso por poner algunos ejemplos del grado de impunidad y también de violación a los derechos humanos que vive el pueblo hondureño. El caso de Berta, yo creo que ha sido un caso paradigmático, yo creo que ha sido de los casos en las últimas décadas que ha tenido tal repercusión a nivel internacional, que no ha habido otro caso así, y donde el gobierno de Honduras se ha visto presionado a que en un país con una impunidad tan alta, por lo cual la Organización de Estados Americanos, la OEA, ha tenido que mandar a la MAXI, la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción en Honduras, porque son temas terribles ahí. 95% de los crímenes están en total impunidad. Es un país en donde, por lo menos del 2010 hasta la fecha, más de 120 ambientalistas, solo ambientalistas, han sido asesinados. 5 personas que tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido asesinados, entre ellos Berta. Un país donde los reporteros y los periodistas son asesinados con mucha facilidad. Un país sumamente violento, en donde el sicariato y también la represión a los pueblos para despojarlos de sus territorios es muy alto. En este contexto, pues hemos estado exigiendo justicia, hemos estado exigiendo que se castigue a los culpables, no solamente a los materiales. El gobierno no tuvo otra opción ante tanta presión internacional que agarrar a 8 de los autores materiales. El gerente de la empresa que le pagó a un militar, supuestamente, este militar a otro exmilitar y este exmilitar a un grupo de sicarios que son los que entraron a la casa esa noche. Y están 2 años en espera de juicio. Esos 2 años se cumplen en este mes. El juicio iba a ser en junio. La fiscalía lo acaba de suspender hace unas semanas para pasar a septiembre y octubre, ir alargando y alargando y alargando el proceso. El gobierno decide reelegirse de una manera ilegítima, inconstitucional. Se reelige otra vez. Ustedes conocen el caso de Honduras en noviembre pasado. La represión fue terrible. Las movilizaciones populares fueron tremendas. Muchos asesinatos en todo Honduras, que exigían democracia, que exigían también elecciones adecuadas, en condiciones, y también contra un fraude evidente, escandalosísimo. Al final este gobierno lo que hizo fue, bueno, el 2 de marzo, que se cumplieron los 2 años del asesinato de Berta, donde hubo muchos actos de solidaridad en muchas partes del mundo, el gobierno decide sacrificar una pieza más, y encarcelan, imputan a el presidente de la mesa directiva de la empresa, cuyos dueños es la familia Atala, una de las familias más ricas, que tienen bancos y grandes negocios en Honduras, y que son dueños de este proyecto hidroeléctrico. Obviamente una hidroelectricidad que no va para los pueblos ni para las comunidades, es un proyecto que va para las empresas mineras, para las empresas de autopartes, que van para la industria, pero no para los pueblos. Es por eso que nos preguntamos, ¿desarrollo al final de cuentas para quién? ¿En beneficio de quién y a costa de quién? Este proceso yo creo que va a marcar un techo importante para los movimientos que luchan por la defensa de los derechos humanos. O sea, si un caso como el de Berta no se castiga a los culpables, por lo menos los materiales, pero vamos también por los intelectuales, ¿cuál es el mensaje a las mujeres que en toda América Latina están siendo perseguidas? Hay muchos feminicidios. Hay muchos feminicidios porque las mujeres están en la punta de lanza de todas las resistencias, defendiendo agua,
están las mujeres, defendiendo la salud, están las mujeres, defendiendo el territorio, están los millones de mujeres. Por todos lados están en la punta de lanza de la resistencia. Los feminicidios han ido aumentando de una manera escandalosa. ¿Cuál es el mensaje si este caso tan paradigmático no se hace justicia con toda la presión internacional que ha habido? Pues el mensaje es a todos los demás. No tenemos ninguna esperanza de que se nos haga una mínima justicia. Por eso nos parece importante este juicio, por eso nos parece importante que se haga justicia por el asesinato de Berta, cuyo juicio espero que sea entre septiembre y octubre. No podemos decir que el caso de Berta es el único, ni tampoco mujeres. Hay muchos pueblos y hay muchas comunidades que están detrás. Hay muchos procesos de resistencia muy fuertes en toda América Latina, pueblos completos defendiendo ser despojados por un proyecto minero, donde van a ser tal cual arrasados, donde van a inundar miles y miles de hectáreas para una represa hidroeléctrica, inundando bosques, selvas. Y pensamos que proyectos hidroeléctricos son desarrollo y no tenemos que oponernos a eso. Pero la Comisión Mundial de Represas del mismo, que financió el mismo Banco Mundial, concluyó en el año 2000 que más de 45.000 grandes embalses que se han construido en el planeta han desplazado entre 40 y 60 millones de personas de sus casas, que han empobrecido y endeudado a los gobiernos y a los pueblos, que el 60% de las grandes cuencas del planeta todas están represadas, que han desaparecido bosques y que las represas generan el 5% de los gases de efecto invernadero. Entre otras calamidades, y por eso decimos que queremos una energía limpia. No podemos decir que eso es energía limpia cuando ha desplazado a millones de personas en mayor pobreza, cuando el 33% de los peces de agua dulce han sido extintos por causa de las represas, cuando han desaparecido bosques de manglares por causa de las represas, porque el río ya no llega al mar. Entra el mar y quema todos los manglares, que son también grandes depósitos de carbono. Entre otras afectaciones ambientales que también, como el caso de la minería, son irreversibles. En México el gobierno ha destinado 95 millones de hectáreas a la minería, que es la mitad del país, y dice que el 70% de nuestro país, de México, tiene vocación minera. 45 mil concesiones mineras ha entregado para sacar oro, plata, cobre, hierro, para sacar titanio. En Chiapas estamos actualmente en una resistencia contra un proyecto chino de titanio, donde jóvenes ya han muerto por enfermedades y contaminación del agua, que se han organizado y expulsaron a la empresa china y ahora quiere volver a regresar. Y la gente ha controlado los caminos para evitar que la empresa china llegue. En el estado de Guerrero, la empresa Goldcorp ha generado un desastre ambiental terrible. Era una montaña, ahora ya es un cono invertido hacia adentro de 1 kilómetro de diámetro y otro para abajo, contaminando todo lo que hay alrededor. La gente ya no puede sembrar, el agua ya no sirve para nada, está llena de metales pesados. Eso sí, la empresa minera canadiense se lleva su lingotito de oro a Canadá, cuya onza cuesta ahorita más de $1,000, pero deja los millones de litros de agua embalsados ahí en la comunidad. No se lleva esos millones de litros de agua en un contenedor a Vancouver o Ottawa, que usó para sacar ese oro. Eso lo deja ahí. Para lixiviar el oro requiere de 1 a 3 millones de litros de agua cada hora. Multiplíquenlo por 24 horas al día, por un mes, por un año. La competencia con las comunidades para extraer el agua y lixiviar el oro es quitarle el agua a los pueblos. Millones de litros que se quedan así, embalsados, se van, y con el tiempo se rompe la cortina, como acaba de pasar hace poco aquí en España, en el sur, que se rompió aquella cortina y todos los metales pesados al río. Eso ya no lo puede recuperar. Recoge el cambio y todos los metales pesados que se fueron río abajo, a ver quién. Pero eso pasaba en Canadá, eso pasaba en México, eso pasaba en todos lados. Son desastres socioambientales irreversibles. Luego nos quejamos del cambio climático. Por eso me parece que el tema ambiental
tiene que ser y es la agenda fundamental de la humanidad, de nuestra especie como humanos, porque el impacto ambiental afecta alimentación, agua, salud, afecta también biodiversidad, alimentos, vivienda. ¿Hasta dónde vamos a parar? Yo creo que en eso las comunidades campesinas indígenas, en este caso las comunidades del Copín en Honduras, han dado un salto de conciencia también política y de conciencia ambiental, en el sentido en que saben que defender su territorio no es solamente defender su territorio, que es necesario, válido y urgente, sino es defender el territorio de todos, que es nuestro planeta. Por eso Bertita, cuando le dieron el premio Goldman, dijo: humanidad, despertemos, que no tenemos tiempo. Y están conscientes que la lucha que están haciendo los pueblos es por el bien de todos, también de ustedes. Porque donde construyamos y sigamos construyendo estos enormes, gigantescos proyectos para extractivismo voraz, acelerado, pues nos va a impactar a todos, estemos donde estemos. Y no nos extraña que digamos ahora, ¿por qué el clima está tan loco? Pues es eso. Los proyectos mineros, por ejemplo, en la zona de Chile y de Argentina, en la montaña que está destruyendo Barrick Gold y otra empresa canadiense, Goldcorp, es impresionante. Acabando con glaciares, como los está haciendo en Chile, como se está haciendo en Colombia, los proyectos mineros en Colombia, en Perú no se diga, que es el territorio más devastador por la minería. Es un territorio que va a quedar realmente inservible. La contaminación es tremenda. En Guatemala los pueblos se han organizado y han hecho consultas. Es decir, no queremos estos tipos de proyectos. Y ponen en las carreteras letreros: no a la minería, no a represas, y nos vamos a organizar y no queremos que aquí construyan ese tipo de cosas. Los pueblos están resistiendo. Las comunidades están buscando. Las comunidades se movilizan. Y hay mucha vida. Nos quedamos también muchas veces con la imagen de mucha violencia, que sí la hay. La represión es brutal. Defender el medio ambiente es tocar intereses muy grandes. Llega una empresa para sacar el petróleo y son millones y millones de euros o de dólares invertidos ahí. Como en Ecuador, ¿qué le va a importar a los pueblos indígenas? Se va a llevar el petróleo a toda costa. El oro, la plata, el hierro, el titanio, el agua, la energía, las represas. Pero todo eso requiere infraestructura: gasoducto, oleoducto, puertos, aeropuertos, y requiere más apropiación de territorio, más expulsión de comunidades y de pueblos. Monsanto quiere construir grandes extensiones de monocultivos, las está haciendo, de soja transgénica, de maíz transgénico, afectando biodiversidad, contaminación también de otras especies. Entonces la gente está resistiendo a intereses muy grandes, muy fuertes, para el consumo del norte global. En este proceso nos parece que tenemos que también al mismo tiempo que darle la vuelta a esta moneda y ver que si hay mucha violencia es porque hay mucha esperanza. ¿Por qué? Porque si no hubiera movilización, organización, no necesitaría el gobierno sacar a la policía, ni a los militares, ni a los sicarios, a estar persiguiendo a la gente. Estaríamos contentos con la pobreza que nos están generando, pero la gente se está organizando. Hay tanta movilización y tanta vida, los pueblos están tan movilizados, buscando incluso nuevas alternativas de gestión de agua comunitaria, proyectos agroecológicos, buscando otras maneras de gestionar. Ciertamente, a estos intereses no les interesa que te salgas de este sistema. Hay un precio. Como en algún lugar por ahí, si quieres tú captar la energía solar, pues le pagas impuestos. O le consumen mejor a la empresa que tiene privatizado el servicio. Allá por otro lugar, en Estados Unidos, está prohibido captar el agua de lluvia.
porque tiene que consumírselo a la empresa que la tiene privatizada. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero en este... Y es porque los pueblos están buscando alternativas, están buscando formas también muy creativas. Y yo creo que poco reflexionamos de una de las causas que generan precisamente, o que son la correa de transmisión de estos problemas, y son los tratados de libre comercio. Los gobiernos dicen: entra a mi casa, te puedes llevar el petróleo, el agua, la luz, el bosque, la biodiversidad, el oro, la plata, el hierro. Si vas a violar derechos humanos o deforestar, tú llévatelo. Cambiamos la ley de agua, cambiamos la ley minera, cambiamos la ley de hacienda. ¿Qué más necesitas para que todo tenga seguridad jurídica y legal para poder extraer? Oye, pero tu pueblo está ahí resistiendo. Es más, si el gobierno no modifica esas leyes, es penalizado. Y tiene que pagar grandes cantidades por demandas por no modificar las leyes que se acordó en el Tratado de Libre Comercio. No es difícil de entender, es como la penalización al país por pagar tantos miles de euros al día por cada día que no privatice el sector de los estibadores. Es lo mismo, es el mismo mecanismo. En un tratado de libre comercio, yo te digo que tienes que tener todas estas cambios legislativos para garantizar mi inversión. No lo haces, hay una demanda. Pero después la gente empezó a organizarse y a resistir. Y entonces las empresas, en los tratados de libre comercio, dijeron: pues es que ahora la gente me bloquea el camino al puerto, a construir el oleoducto o el gasoducto, o el paso a la mina. Gobierno, haz algo. ¿Y qué quieres que haga? Pues es la gente. Pero es tu gente. Entonces vamos a incluir una cláusula que se le llama expropiación indirecta. ¿Y qué es eso? Bueno, no es propiamente el gobierno que te quita la concesión, entonces tienes que pagarle una multa por quitarle a una empresa transnacional pues la concesión que ya le hayas otorgado, porque ha invertido incluso millones de euros en esa inversión, sino que la gente te está bloqueando. Eso es una expropiación indirecta. Y entonces tú también me pagas, yo te demando, gobierno. Entonces los gobiernos lo que han hecho es criminalizar la protesta social. Les es más fácil criminalizar que pagar multas, que son tremendas, tremendas. Cambiar los códigos penales. Y en toda América Latina eso se ha hecho. De tal manera que una movilización es igual a terrorismo. Una movilización es igual a secuestro. Una movilización es igual a bloquear las vías federales de comunicación, a bloquear el desarrollo. Una movilización es igual a un crimen, es igual también a violencia, es igual a lo que antes era un derecho humano, a la libre expresión, a la movilización pacífica, ahora ya es un crimen. Porque el gobierno tiene que garantizar a la transnacional las condiciones para llevarse el petróleo, el gas, el oro o todos esos recursos de proyectos extractivistas tan fuertes que implican millones. Si no lo hacen, son demandados. Y ya lo han hecho. No hace, hace como unos 5 años había por lo menos 60 países demandados entre África, Asia y América Latina por las empresas transnacionales. Como 200 mil millones de dólares sumaban sus demandas. Porque un día el gobierno dijo: bueno, pues yo voy a hacerle caso a la gente y estás matando, asesinando, estás violando las leyes ambientales, estás contaminando y mejor te vas. ¿Me pagas? Oye, pero mira el daño que estás haciendo. Me da igual, a mí me pagas. Es mi inversión, yo tenía una concesión a 50 años, llevo 10, me debes 40 años de ganancia. Y a ver cómo le hace. El Salvador ha pagado millones de dólares en defenderse por decretar no a la minería metálica en El Salvador. Y las empresas mineras canadienses y australianas le meten una demanda gigantesca a El Salvador, un país así chiquitito, que cabe no sé cuántas veces aquí en Cataluña. Chiquitito, pobre y también altamente endeudado. Pero el gobierno dijo: se van. Y el gobierno es el primer caso, y curiosamente del país más pequeñito, el país que parece más débil,
es el que ha logrado legislativamente prohibir la minería en términos constitucionales. Le costó mucho trabajo y tuvo que pagar mucho dinero para defenderse, pero la empresa tuvo la obligación de pagar. Costa Rica es otro caso que decreta no a la minería de oro. También fue demandado por las empresas. Pero así han sido muchísimos otros gobiernos que deciden, yo ya no te quiero, te vas de mi país, y entonces te vienen las demandas. Como Repsol cuando demandó, por ejemplo, Argentina, cuando Argentina dijo, mira, te vas de aquí. Otro país que dice, yo nacionalizo tal sector, pues también te meto demanda. Entonces, en los tratados de libre comercio, las transnacionales se aseguran sus inversiones. Y en este sentido, la criminalización va aumentando y aumentando y aumentando de una manera cada vez más aguda, pues yo diría que prácticamente en toda América Latina. Pero pese a todo ello, la movilización y la vida de los pueblos es maravillosa. La gente sigue buscando alternativas, resistiendo, movilizándose. Y yo creo que, como decía Bertita, en esta resistencia tiene también sentido cuando la resistencia la hacemos cantando, bailando, felices, buscando alternativas, buscando formas, pero en donde la esperanza del pueblo y también el alma de resistencia se plasma en la vida cotidiana y en la alegría de los pueblos. Y parece muy contradictorio pese a tanta violencia, pero también no tenemos otra opción que resistir. Y lo vamos a seguir viendo cómo se sigue devastando este planeta y nuestros pueblos. Pero al final de cuentas, y con esto voy terminando para que también pueda haber un diálogo con ustedes, disculpen que hable tanto. En un encuentro, y eso a mí siempre me impresionó mucho porque me dio mucha luz, en un encuentro campesino indígena en Guatemala, nosotros vivimos ahí, nada más nos divide ahí una línea ahí en la montaña, pero pues somos los mismos pueblos. Estábamos en un encuentro y preocupados por la situación, los tratados de libre comercio y los impactos, una anciana indígena levanta la mano y dice, es que lo que tenemos que hacer es luchar por un mundo mejor para nuestros hijos. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a heredar a nuestras hijas? Y si yo ya me voy de este mundo y yo quiero dejarles algo bueno a ellos, ¿qué les voy a dejar de herencia? ¿Qué tierra? Y entonces se levanta otra anciana y dice, no, compañera, ese no es el problema. Y todos nos quedamos así, atónitos, pues, ¿cómo que no va a ser el problema? El problema no es qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos le vamos a dejar a este mundo. Hijos que tomen la bandera, que sean conscientes, críticos, valientes, que sean también con coraje, luchen por la defensa de los derechos humanos, que luchen por la libertad, que luchen también por la democracia, jóvenes que puedan también seguir viviendo con esperanzas, porque al final de cuentas, este mundo, dentro de unos 20 años que ya no estemos, ahí les va a tocar enfrentarlo. ¿Con qué actitud la van a enfrentar? ¿Jóvenes apáticos, viendo la televisión, con el móvil ahí todo el tiempo? ¿Con qué jóvenes vamos a dejarle a este planeta? Y necesitamos incorporar en este proceso que los jóvenes se empapen de las ansias de vivir en libertad, de las ansias de exigir justicia, de las ansias de exigir derechos humanos y también de capacidad de indignarse positivamente para transformar este mundo. Y nos parece que en este proceso está también América Latina, llena de gente buscando alternativas, como también las hay aquí. Me ha impresionado mucho cuando me invitan a una comunidad y llegan de muchas partes del Estado español comunidades que están resistiendo contra los embalses. Yo me quedé impresionado y dije, ¿dónde salió tanta gente? Y de pueblos y de comunidades resistiendo de hace 20, 30 años contra el embalse. Luego hizo una movilización gigantesca que yo dije, ¿y dónde salió tanta gente? La gente está viva. Y después en otro encuentro allá en otro pueblo llegaron del Estado español de muchos puntos comunidades resistiendo contra la ganadería intensiva.
por el derecho de los animales, por el problema de la contaminación del purín, del agua, la economía local, cantidad de gente contando sus experiencias de muchas partes del estado, que yo dije, wow. Y en otra ocasión, en otro encuentro donde había gente resistiendo contra la minería, bien claros de que no quieren un proyecto minero que les va a desforestar y que les va a acabar con toda la región. Igual en Galicia, en Cáceres, y luego contra las minas de Feldespato en... Ay, se me va la geografía Asturias, por ahí. Disculpen que no era todavía la geografía de la región, pero... O sea que hay vida. O sea, la gente se está moviendo y también buscando alternativas. Y yo creo que basta con que las veamos y abramos los ojos para darnos cuenta que hay quienes están haciendo huertos comunitarios, quienes están haciendo monedas comunitarias, Banco del Tiempo, que están buscando una cooperativa de energía, que están buscando formas distintas a esta depredación de un capitalismo atroz, feroz, en donde necesitamos creernos que otros mundos son posibles y que lo podemos construir y que está en nuestras manos y que la responsabilidad, a final de cuentas, es de todos y de todas, estemos donde estemos. Gracias. Bé, doncs, gràcies, Gustavo. Bé, com sabeu fer amb Gustavo, doncs, si voleu fer alguna pregunta, jo no vull estar sense fer-ne una. L'any passat va vindre un periodista d'una ràdio hondureña, jesuïta, i nos planteó la violència en Honduras. El padre Melo. Padre Melo. El padre Melo también lo tuvimos en esta tribuna. Ahora viene también... Sí, bueno, el año pasado lo invitamos a través de llamar, eran amigos, nos vino a dar una conferencia y lo que nos quedó clarísimo es que Honduras, dentro de la violencia está generalizada, es un país que es especialmente violento. El asesinato está al orden del día y el Estado forma parte, por su desestructuración, de esta violencia tan flagrante que nos has dibujado. Y esto, que el tema de este de Honduras es especialmente grave, o esto hubiera podido pasar también en México, o hubiera pasado en Guatemala. Y la otra pregunta, yo sé que has estado muy prudente a la hora de explicar tu intento de asesinato y el asesinato de que fuiste testimonio de Berta. Pero has sido muy, digamos, como escrupuloso, no has explicado la anécdota criminal, ¿cómo fue? ¿Qué actuación, si lo pudieras explicar? Si no quieres explicarlo, pues te respetamos también. Gracias. Bueno, yo creo que Honduras es un país especialmente violento. Pero yo diría que es la experiencia que viven muchos pueblos en otros muchos lugares. Yo no le veo tampoco de repente mucha diferencia a lo que se vive, por ejemplo, en Guatemala, donde también, bueno, además de que la experiencia que ya vivieron de tierra arrasada en los 80, donde quemaron 400 aldeas y pueblos, niños y mujeres, los quedaron vivos incluso en las iglesias con los caibiles y muchos grupos de contrainsurgencia, donde la violencia ha sido muy atroz. En México tenemos 200.000 asesinatos en los últimos años, 35.000 desaparecidos, eso tampoco se dice. En donde El Salvador también la violencia es muy fuerte. Bueno, Colombia no se diga. Panamá, nadie dice nada de Panamá. Pero en Panamá la violencia es terrible. Y contra el pueblo Nove Buglé, los indígenas, que donde están construyendo minas y represas, la represión es terrible. El desplazamiento de los pueblos es terrible. En Perú, bueno. Entonces yo creo que sí, efectivamente Honduras saltó como que fue la gota que derramó el vaso también de un país que se había estado como silencioso ante la opinión pública internacional. Yo creo que evidenció y ha evidenciado este asesinato de Berta el grado de impunidad que hay en este país.
creo que los proyectos son los mismos, los tratados de libre comercio son los mismos, en los mismos términos, son los mismos tratados de libre comercio de toda la región con Canadá y Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, con Japón, son las mismas empresas, es el mismo método de sacar el oro, es el mismo método de inundar territorios para hacer hidroeléctricas, la misma cantidad de territorios y de tierras, y son los mismos tratados. Entonces yo creo que sí es un problema más generalizado, donde se requiere mucha solidaridad ciertamente es Honduras, porque el pueblo vive una impunidad impresionante, y creo que el caso de Berta y toda la presión internacional que hubo muestra un Estado, un gobierno no solamente muy corrupto, muy insensible, sino también con muchas alianzas con los poderes económicos y también con los militares que logran hacer un Estado tan violento como eso, y el caso de Berta, con toda la presión internacional que hubo, pues tampoco quieren avanzar lo que nosotros hubiéramos querido. Estamos presionando. En ese 2 de marzo, cuando estábamos después de un taller, era un taller como había como 100 personas, y Berta y yo estábamos, ella me aloja en su casa, estábamos platicando cuando ya decidimos ir a descansar, y yo estaba trabajando en mi habitación, yo escuché algunos ruidos, pero yo pensé que Berta estaba ahí haciendo algo en su cocina, en la casa, cuando de repente se suena así la puerta, ¡pah!, unas patadas. Yo pensé que algo se le había caído, y cuando me iba a disponer a ayudarle a levantarme, pues se entregaron las patadas en mi habitación, y entonces entra el sicario y me apunta a una distancia como donde estamos tú y yo, así. Y simultáneamente escucho el forcejeo del otro sicario en la habitación de Berta y los disparos. Y ya que se iban a ir, me disparan, aquel pensó que me dejó muerto y salió corriendo. Yo creo que nunca pensó que a una distancia tan corta alguien podía quedar vivo con una arma de escuadra 9 milímetros, pero fue un milagro, yo digo que eso fue obviamente un milagro. Pensaron que nos dejaron muertos inmediatamente y se fueron. A los pocos minutos es cuando Berta me grita, Gustavo, Gustavo, entonces yo voy a auxiliarla, y ya estaba falleciendo. Después de hacer muchas llamadas a los amigos para que vinieran por mí, todos estaban dormidos, eran ya medianoche, por fin lograron captar mis mensajes, y entonces empezaron a movilizarse para ir por mí, y así a las 2:30 de la madrugada, algo así, por fin fueron a rescatarme. El manejo inmediato que se hizo de la escena del crimen fue muy mal hecho, se alteró toda la escena del crimen, hubo muchas anomalías, ¿no?, en el proceso judicial y también en las diligencias para hacer esas primeras procesos de investigación. Yo creo que es una de las razones por las cuales no quisieron soltar el expediente, aquí estaba lleno de anomalías en el proceso jurídico, el proceso judicial. Esperamos de cualquier manera que en el juicio por lo menos estos autores materiales sean castigados. Pero no solamente sean castigados, sino que también con pruebas contundentes. Suele suceder, no solamente en Honduras, pasa en México, que cuando meten a alguien a la cárcel, ciertamente se presume de culpable, pero con pruebas no lo suficientemente sólidas o técnicamente bien presentadas para que dentro de un año pues salgan libres. Ya cuando todo el mundo se olvidó del caso, cuando ya todo pasó, cuando ya no hay presión internacional ni prensa, revisan el expediente, ven inconsistencias técnicas, aunque sí son culpables, y salen libres. Eso es probable que pase. Estamos tratando de evitar que no suceda. O sea, que efectivamente estos que están imputados sean
sentenciados con pruebas consistentes y firmes. Y no solamente ellos, sino incluso los autores intelectuales, ¿no? Que eso es lo que se pretende ahora. Y por cierto, les decía que el COPIN anda en estos días en distintas partes, no solamente de España, sino también en Europa, explicando la situación, y han presentado y han anunciado la demanda también contra el banco holandés, del gobierno, creo que es un banco público, por su financiamiento a este proyecto, a sabiendas que lo que ya se le había informado. ¿Había alguna pregunta? También comentarios. Si me preguntan, yo hablo otras tres horas y se van a arrepentir. En la televisión se habla mucho de México, ahora se habla de lo que ha pasado aquí en Venezuela, de Honduras y estos sitios, pues yo creo que se habla de todo. Yo siento mucho más noticias de Honduras y estos sitios, porque vaya, no se habla mucho aquí, ¿no? Bueno, estamos en España. ¿Sí? En México sí, que hay mucha corrupción, incluso hacen reportajes y todo, pero de Honduras. Y aún han hecho, pensaba mucho de México. Y veo que es en todos sitios que hay corrupción. Pero es mínimo, la información que llega aquí es mínima. Es mínima, es mínima. Y también hay que tomar en cuenta que en muchos países hay también grandes intereses de muchas empresas de distintos países que ocultan la información. Porque eso les implica suspender financiamiento, eso les implica impacto en accionistas, pero por ejemplo, grandes transnacionales de petróleo, de energía, de aquí y de otros lados, tienen muchísimos intereses en la región. Han comprado también muchas concesiones petroleras, de gas, de infraestructura, y entonces tratan de mantener precisamente las aguas quietas, por decirlo de alguna manera, porque en el fondo hay muchos intereses de inversión. Bueno, recientemente acabamos de ir por Argentina, Bolivia y tal, y es exactamente lo mismo. Dentro del conflicto mapuche tiene que ver con el control del territorio, de crear un estado de guerra que no es real, un falso, ¿no? Creado así de una forma inventado, pero que vas por allí y es una auténtica ocupación del territorio de las Fuerzas Armadas. Es la gendarmería, pero en realidad es el mismo poder, ¿no? Y entonces, y ves que claro, está todo pendiente de, bueno, grandes extensiones de litio que se encuentran en la de Bolivia y la zona de arriba de Argentina, como los campos de gas y minería de los canadienses por la parte de la Patagonia, Chubut y toda aquella parte que es donde ha habido lo que pasó el caso Guerrero y todo. Bueno, es crear por todo, ¿no? Es algo, bueno, sobre todo aquella zona, ¿no? Porque, claro. ¿Algún otro comentario? Quería comentarte un detalle, porque es una cosa que has dicho antes, que cuando te has hablado de una presa minera que reventó en España, tú hablas de Doñana, ¿no? Sí. Fue en el 97, ¿no? No fue hace poco. Ah, no fue hace 20 años ya. Otra cosa, las multinacionales, sobre todo una española que se llama Endesa, una práctica que no corta, que no deforesta, que no abre la tierra, que la práctica es muy simple, que es, se van a Sudamérica, compran compañías eléctricas, la explotan, suben el precio de la electricidad a la población el triple, y sin hacer ninguna modificación, ni un arreglo, ni nada, las venden. Y eso es lo que es ganancia rápida, que no, o sea, afecta mucho a la gente, pero pasa, claro, es así, mucho más rápido, no tiene apenas inversión, porque compran por 4 duros, o sea, que también. Yo no sé si ustedes supieron del caso de Unión Fenosa en Nicaragua en el 2017, una cosa terrible. Se privatiza el sector eléctrico, Unión Fenosa compra, hay un cierto criterio en el contrato de la concesión, que tiene que darle mantenimiento a las líneas, que tiene que ofrecer energía eléctrica de calidad a los pueblos, que tiene que, en fin. No le dio mantenimiento, subió los costos, y la crisis energética fue tal que había pueblos que no tenían energía eléctrica, hospitales que no funcionaban, los jóvenes en las universidades iban a clases de 6 de la mañana a 10 de la mañana porque luego hacía un calor espantoso y ni siquiera podían poner un ventilador. En los pueblos ponían esas bombas con diésel para el frigorífico de la tienda, para el jamón, para la leche,
porque nadie podía pagar la energía eléctrica, municipios que se quedaron sin energía eléctrica, y hubo una movilización gigantesca. E incluso hubo un tribunal al que yo participé, el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el tema de Unión Fenosa en Nicaragua, y el caso era realmente devastador, terrible, muchísimas demandas a la empresa que no pagó, incluso con mayores subsidios por parte del gobierno de Nicaragua. Pues que es otra forma de extractivismo, o sea, llegar a los países, extraer mano de obra, extraer ganancias, como extraer petróleo, como extraer gas, como extraer agua, como extraer minerales, a costa de mucha pobreza. Y eso fue incluso en el marco de los tratados de libre comercio, en donde se estaba obligado a privatizar todos los sectores. Pues de ese tema en concreto, y la verdad es que no, yo tampoco es que esté muy puesto, ¿no? Estos temas, ahora lo escuchas. Este tema de Unión Fenosa, que es una empresa española, tengo entendido, no tenía ni idea. Entonces, pero vivimos un autismo, ¿no? Aquí, no digo todo el mundo, hay mucha gente enterada, ¿no? De lo que pasa. ¿Eh? Claro, si nosotros supiéramos que nuestras empresas, ¿no? Pues, están utilizando estas prácticas muy perversas, otro gallo cantaría, ¿o no? No, y hay otros casos. El proyecto de Juventino. ¿Qué? Florentino. Florentino, con las represas en Guatemala, que ha habido incluso muchos muertos por construir esa gran represa. Los proyectos eólicos de Endesa y otras empresas de acá, en la zona del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde hay un conflicto muy fuerte con las comunidades campesinas y también en la zona de la costa con todos los pescadores que han sido expulsados, amenazados, hay un conflicto muy fuerte. Bueno, y otros casos, por ejemplo, de petróleo también, ya les mencionamos en el caso de Argentina, pero hay muchos intereses de las corporaciones de España allá. También tenemos un caso aquí muy cerca de Castor, que la gente lo conoce muy bien, que bueno, eso ha sido también, ha habido una manipulación política para que el Florentino Pérez cobrara una indemnización cuando hicieron un estudio erróneo, se equivocaron, o sea, sabían que no iba a funcionar, se gastaron el dinero y luego pidieron la indemnización y se acordó en un mes, cuando eso normalmente tarda años, ¿no? El país pague mil y pico millones de euros. Hay una organización acá que se llama OMAL, Observatorio de Multinacionales en América Latina, que creo que están radicados en Bilbao, no recuerdo, pero que en alguna ocasión hicieron un informe muy interesante de todas las multinacionales de aquí que tienen inversiones en América Latina. Un informe que terrible, te ponen así los pelos de punta. Sí, está él y luego... Adelante. ¿Por qué tienen que desalojar a los indígenas y los pescadores? Porque cuando están haciendo las torres esas enormes para las aspas, en esa parte pasa mucho viento. Es una zona muy famosa porque es un viento constante y puede generar mucha electricidad. Pero cuando ponen así la torre, los pescadores ya no pueden pescar alrededor, tienen que desalojar, porque no solamente ponen uno, son cientos y cientos, uno va al istmo de Tehuantepec y al horizonte, para donde tú voltees, son puras aspas, de 60 metros de alto. Entonces la gente tampoco puede meter ahí sus vacas ni sembrar nada. Les compraron las tierras con muchas trampas, hubo mucha corrupción, y los pescadores donde está la orilla del mar, quieren poner entonces todas las aspas, entonces los pescadores ya no pueden pescar a la orilla del mar. Y pues muchas familias viven de ahí, de vender pescado, camarón y otros productos, y entonces han tenido que salirse de la zona. Hola, había varias cosas, pero no sé si nos da tiempo. Una pregunta específica más bien. Cuando hablabas de que en América Latina las comunidades se están organizando, se están movilizando, ¿a qué te refieres? O sea, que dependiendo, hay como un protocolo.
todo lo de medidas que se están estandarizando y que se están comunicando entre comunidades, o es que cada comunidad tiene una lucha específica y hacen lo que pueden, o hay una manera como de, lo que me refiero, hay una manera de analizar esos puntos y de que en otras comunidades que a lo mejor tienen amenazas similares o no, como medidas preventivas, podérselos comunicar, esas estrategias, uh-huh, las hay, hay como protocolos donde se está generando esa información. Sí, bueno, tú has dado la respuesta exacta. Hay de todo ese tipo de experiencias. Hay, por ejemplo, redes temáticas de lo que tú quieras. Hay, por ejemplo, nosotros participamos en movimientos afectados por la represa en América Latina. Es un movimiento que abarca muchos países en donde están las comunidades resistiendo para evitar los proyectos hidroeléctricos y evitar lo que está pasando ahorita en Hidroituango allá en Colombia, en donde se comparten experiencias y también estrategias colectivas de cómo resistir. Hay un movimiento mesoamericano contra la minería que también compartimos experiencias y también generamos estrategias jurídicas de defensa territoriales. Hay otras sobre, por ejemplo, la palma de aceite. Hay otra red donde los países están siendo afectados por la palma de aceite, otros por transgénicos, otros. Hay de todo el tipo que tú te puedas imaginar de resistencia. O una cosa es la resistencia, de ver cómo evitamos y evitamos y evitamos que lleguen y que lleguen y que lleguen, sino también la prevención, cómo evitar que se les ocurra llegar. Y entonces ahí la gente se está organizando haciendo, por ejemplo, acuerdos comunitarios en asambleas comunitarias, protegiendo su territorio. Y hay otros que han dado un paso más allá de decir, no solamente hay que resistir, sino también qué proyectos locales podemos compartir. Entonces también hay redes de agroecología, hay también de todo tipo. Hay algunos que se dedican a su espacio y otros que sí logran hacer redes en su región y también a nivel más amplio en América Latina. Hay redes de economía solidaria, hay redes de comercio justo, hay de mucho tipo. Las iniciativas son de todo tipo. Si us sembla bé, agafaríem dues preguntes i acabaríem per no allargar-nos massa. Sí. No sé si estoy equivocado, pero hay un proyecto de un canal en Nicaragua por la parte de Rusia. Uh-huh. No, bueno, era parte de una empresa china. Ah, China. China, que iba a ser un canal de mayor profundidad, de mayor, más amplio incluso que el canal de Panamá, que se inició y hubo una resistencia muy fuerte y ahí convergieron varias cosas. Una resistencia muy fuerte a construir ese canal que iba a partir toda la región de Nicaragua, además del impacto ambiental que iba a generar en toda esa zona. También otra de las razones de la resistencia es que le iban a entregar a otra empresa la soberanía de todo ese canal, como en el caso del canal de Panamá, Estados Unidos, el control de las costas para el mercado asiático. Entonces hubo una resistencia muy fuerte que se juntó al mismo tiempo con una crisis financiera de este empresario. Y entonces esas dos cosas colapsaron el proyecto. Sin embargo, está ahí todavía latente. Están tratando de construir, por lo menos como proyectos aislados, los puertos que van a conectar. Pero claro, es que es impresionante, ¿eh? No, es un monstruo eso, es un monstruo. Era. Bueno, fes la... Sí, gràcies, una reflexió molt ràpida, ni siquiera és una pregunta, porque me consta que las contesta todas, entonces no lo voy a poner más a prueba. Simplemente la reflexión de que la defensa del medio ambiente es la defensa de lo que hay de superindividual, es decir, es el beneficio comunal, es decir, el que lucha por el medio ambiente está luchando por todos y para todos. Y esto es algo que tendría que estar reconocido. Es algo que creo que tendríamos que dar un paso más allá y gente como tú, que no solo está luchando, sino que además está en riesgo su vida por el hecho de esta lucha ambiental, pues merece un reconocimiento, vaya, para mí unánime. Creo que la situación en España no podría estar muy separada de la realidad que cuenta si no fuera por la incidencia de dos factores básicos, como es la aplicación del derecho comunitario que obliga a una serie de protección con rango de ley y que hace que ya no esté en un limbo lo que la empresa puede hacer, sino que es un camino muy marcado en el que no puede salirse si quiere que aquello sea legal.
y por otro la independencia judicial, no tanto la cúpula, que se habla mucho, sino del juez que decide, de los jueces del ordinario, de los juzgados de lo contencioso, o incluso del Tribunal Superior de Justicia, que hay con la autónoma, que no están aún demasiado politizados. Estos dos factores hacen que en España pues, aún tengamos cosas que hacer y que decir cuando hay un conflicto ambiental, pero que no hay duda de que también me gustaría acabar pidiendo vuestra complicidad para darle un fuerte aplauso a Gustavo. Muchas gracias por venir. Bueno, només voldria dir que al Centre de Lectura estem molt contents de haberte ofrecido esta tribuna. Gracias, Gustavo, por invitarme. Gracias. Estamos contentos de que nos acompañe del deganato del Colegio de Abogados, los Cailà, que nos ha colaborado en la confección de este ciclo, y sobre todo contentos a los que se son abogados, los Roger y Albert, que han sido los artífices para poder contactarte y para conocerte y para poder decir que gracias por tu valentía y sobre todo por mantener el recuerdo de Berta Cáceres. Gracias. Buenas noches.